MJ. Oh, he did it! And Michael shakes the finger. Jordan. Hace más de 30 años que Nike y Michael Jordan marcaron un antes y un después en las zapatillas deportivas, lanzando al mercado Air Jordan. Hoy las analizaremos y te enseñaré cómo combinarlas. Tan, 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 tan. Pero, ¿qué son las Air Jordan? Bien, Air Jordan fue la respuesta de Nike junto con Michael Jordan a su competidor directo Converse junto con Magic Johnson. Estos últimos estaban dominando por completo el mercado en aquel entonces, ya que Michael Jordan era una figura en auge y en ese momento Magic Johnson ya estaba completamente consolidado en el mercado. Por eso mismo uno tenía más tirón que el otro. Sin embargo, todos a día de hoy conocemos a Michael Jordan. ¿Por qué no hubo otras marcas que lo ficharon antes? Esto es simple, y es que cuando todas las marcas, como he dicho antes, estaban rifando a Michael Jordan, Nike decidió apostarlo todo por él, dándole una línea personal dentro de su marca. Y de ahí nació Air Jordan. Bien, y sin más dilación, suscríbete al canal. Vamos a pasar al siguiente punto. A día de hoy, Air Jordan es la gama más alta de la marca Nike. Todos lo sabemos, es bastante costosa, pero ¿por qué es así? Esto es algo que va mucho más allá del marketing, cosas que ahora después veremos. Sin embargo, esto se debe sobre todo a la calidad de los materiales, al diseño que tiene, a la confección de los mismos, que son todo es muy alta calidad, utiliza materiales de primera, utiliza confecciones de muy buena confección, valga la redundancia, y un diseño espectacular, tanto en combinaciones de colores como en forma de los zapatos, de la ropa en sí. Todo ello lo lleva a poder sponsorizar equipos de baloncesto y de fútbol. Además de todo esto, Air Jordan tiene un marketing espectacular y un diseño que es impresionante. Vamos a darle una vuelta a todo esto. Si os fijáis desde que comenzó a día de hoy, el cambio ha sido prácticamente inapreciable, si es que acaso lo hubo. El logo está tan bien estudiado y tan bien conseguido que, si te das cuenta, es el propio Michael Jordan haciendo un mate. Su forma característica, ese salto con las piernas abiertas, el balón arriba. Y esto es mío, nene. Dentro de esto, cabe decir también que la tipografía como tal apenas ha sufrido variaciones en lo largo del tiempo, y esto es algo impresionante. ¿Por qué? Porque es un diseño que lleva más de 30 años vigente y muy pocas marcas han conseguido eso en su historia. Además, que estamos hablando que combina todo eso que te he dicho con la figura de un personaje histórico, mítico, como es Michael Jordan, que todavía se sigue hablando de él y reconociendo su valía y sus hazañas en el deporte más de 20 años después de su retirada. Esto es que estamos hablando de una figura que, más que deportista, se ha convertido y ha pasado a ser leyenda. Y ahora, sin más dilación, suscríbete al canal. Vamos a pasar a lo que aquí realmente nos importa, que es analizar la ropa y, en este caso, esta zapatilla, para que te la puedas poner y utilizar en tu día a día si es que te gusta. No quiero darle mucha vuelta a todo esto y andarme por las ramas hablando de cosas que tampoco me interesan ni a mí ni a ti, ¿vale? Así que voy a analizar un modelo concreto de esta zapatilla que yo veo como más idóneo para lo que viene siendo la forma de vestir de nuestro canal. ¿Qué puedes descubrir si es que no lo has hecho, amigo? Échale un vistazo en vídeos como estos de aquí. Bien, partimos de la base de que si te quieres vestir con una Air Jordan, tienes que tener muy en cuenta que es un modelo bastante costoso. Sus precios oscilan entre 120, 250, 300, 800, lo que tú quieras gastarte por un modelo épico. Sin embargo, es esto lo que te estoy diciendo. Tienes que tener muy en cuenta su precio, su rango de precios, dónde te estás moviendo, si es que realmente quieres vestirte con ella. Así que yo te voy a enseñar cómo y quizás te dé alguna alternativa. El modelo clave que vamos a analizar es el Air Jordan One Mind. A partir de ahí ya iremos viendo el qué, pero este, chapo. Este se trata de un modelo de botín que lo hay en dos formas, o de caña alta o en low, que son los bajos.
Caña alta son los que quedan por encima del tobillo y los low son los que te dejan el tobillo al descubierto. Bien, pero vamos a centrarnos en la caña alta. Estos de caña alta suelen ser de un material bastante bueno, tanto de por sí, porque estamos hablando de esta marca, de esta gama dentro de lo que es Nike, que es muy cara. Hablamos de cueros de alta calidad, una confección muy buena. Espera, ¿qué quiero decir con esto de confección de alta calidad? Es muy simple. Una confección de alta calidad tiene que ver con la cantidad y de puntadas que tiene de unión una pieza con otra. Tiene que ver con la calidad del hilo que se esté utilizando. No es lo mismo un algodón fino, ¿vale? Para que lo entendáis, a un cordón o hilo de algodón bastante más grueso. Por ende, el más grueso te va a dar mayor resistencia y durabilidad en lo que estés comprando. A mayor puntada, mayor resistencia. A eso es lo que yo me quiero referir. Y entre tantas otras cosas, una calidad de adhesivo muy alta, que une la suela con lo que es el calzado en sí. Y ustedes diréis, bueno, pero es que... No, es que no, decía, ahí no te la juegues, porque lo más normal y por donde suelen morir casi todos los calzados es en la unión de la suela con el calzado en sí. Cuando echamos a andar, siempre se genera un pliegue en el lateral interno y externo, normalmente por esta zona, que hace que se nos deshaga el zapato y digamos, eso está viejo, lo tiro. Eso tiene que ver con la calidad del adhesivo que se está utilizando. Y esta gente utiliza un adhesivo muy, muy bueno, como nuestros vídeos. También entra en juego la calidad de la suela, del material de la suela. Y es que no es lo mismo un poliuretano o cualquier otro tipo de material plástico de baja calidad que uno de alta calidad, porque se desgasta con mayor facilidad y vuelvo a lo mismo. En el tiempo te da mayor durabilidad, por lo que si estás dispuesto a invertir un dinero en un calzado, amigo, procura siempre cerciorarte de que te estás gastando un dinero en algo de calidad. No pagues solamente la marca. Investiga un poquito antes de comprar eso. Como siempre te digo en mis vídeos y en este canal en sí, es importante que le des la vuelta a la prenda. No, es verdad, no le des la vuelta al zapato, pero siempre tienes una etiqueta dentro de la lengüeta, ¿vale? Así que aprovéchala, mira los materiales y cerciórate de qué está hecho y dónde se confecciona. Eso es súper importante. Ahí te vas a dar cuenta de si tiene una buena calidad o si no. Te hablo de los materiales de materia prima y demás. Además, que si quieres saber cualquier cosa, ya sabes, aquí estoy yo, me puedes dejar comentario, preguntarme cualquier cosa, que yo estaré encantado de responderte siempre. Suscríbete al canal. Vale, este tipo de calzado, concretamente este que estamos analizando, suele tener unas variaciones de colores que en diseño se llama gama cromática muy amplia. Podemos encontrar combinaciones de colores súper estridentes, muy básicas, tipo pasteles, flúor, etcétera. Eso es impresionante. Sin embargo, aquí en este canal y yo te voy a recomendar algo muy simple para que tú te lo puedas poner y no tengas ningún problema en salir a la calle con ello y digas, no sé cómo combinarme este flúor con este, no sé, en negro. Pues mira, amigo, no te salgas de lo que yo te voy a decir si es que no tienes mucha creatividad en ese sentido. Pero eso lo vas a seguir trabajando si sigues viendo mi canal y mis vídeos. Sin embargo, yo te voy a recomendar, y lo sabes muy bien, colores bloque. ¿Esto qué significa? Los colores bloques son monocromáticos. Una zapatilla negra, una zapatilla blanca, una zapatilla azul, íntegra, del mismo color. No que diga, no, es que es blanco, vale, es que tiene 35 gamas de blanco diferente dentro de la zapatilla. Pues no. Yo sobre todo te recomiendo el blanco nuclear. Nucelar. La palabra es nucelar. O el negro. O en su defecto, algún tipo de azul o beige, pero no te compliques mucho la vida. Blanco y negro son apuestas seguras y súper fáciles de combinar con cualquier tipo de ropa que te quieras poner. ¿Por qué? Porque como te explico en este vídeo de aquí, lo vas a entender mucho mejor que explayándome ahora. Pero bueno, en resumidas cuentas, que el blanco y el negro son los colores básicos en cualquier tipo de combinación de gama cromática para poder llevar y ponerte lo que tú quieras. Pero bien, antes de pasar a enseñarte cómo combinarla, con qué combinarla, os voy a dar una alternativa para todo aquello que no tenéis 200 eurazos que gastaros en una zapatilla. Es este modelo que estáis viendo aquí ahora mismo. Es la Nike Blazer Mid 77 Vintage. Puedes encontrar este calzado entre los 90 y los 110 euros. Por ahí más o menos anda. Bien, tú dirás, ¡jo! 100 euros que me voy a gastar en una zapatilla, pero bueno, y eso, vamos a ver, amigo, estamos hablando de una gama alta de calzado. No te vayas a comprar, a mi punto de vista, y por mi experiencia, y por todo lo que sé y los conocimientos que tengo,
Nunca te compres calzado de marca blanca. Es que te destrozan la planta del pie. Y ya no solo eso, sino encima que te duran poco. Por lo que al final, lo barato sale caro. Y ya no solo esto, sino que encima te estás gastando un dinero en algo que se va a destruir en poco tiempo, luego te vas a coger otro, al final te va a destrozar los pies. Uf, mira, mejor apuesta por algo de mayor calidad, gástate un poco más, o mejor dicho, invierte un poco más en esa mejor calidad y no te la juegues. En ti está gastarte 100 euros de una vez o pagar un euro 100 veces. A título personal, yo considero que esta zapatilla última que te he dado es mucho más idónea, acertada, perfecta y sin ningún tipo de problema para vestir, como te estoy diciendo siempre en este canal. Es un calzado deportivo de caña alta. Tanto este último modelo como los anteriores que hemos estado hablando, que prácticamente es similar, lo puedes combinar con lo siguiente. Unos pantalones jeans color baby nunca fallan, amigos, quedan perfectos. Unos chinos de color tierra, ya sea kaki, piedra o quizás un camel. O bueno, si me quieres apurar algo para salirte, un azul marino, pero tampoco te metas ahí. Y luego en la parte de arriba tienes dos formas muy, muy chulas de combinarlas, dependiendo de la estación. Ahora mismo yo te recomiendo que lo uses con una camisa, quizás una sudadera como llevo yo puesto ahora mismo. Si quieres corbatita, si no te gusta corbata, bueno, eso ya es cosa tuya. Pero una camisa con una sudadera o un pequeño suéter te va a quedar espectacular con esta combinación. Otra, como te estoy comentando, es una camiseta básica con una chaqueta puesta encima. A ser posible, si es de cuero, a contraste con lo que te estás poniendo, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Si estás haciendo un outfit de tonos tierra, por ejemplo, tienes el calzado blanco, el pantalón en un tono piedra y vamos a poner una camiseta y tienes una camiseta blanca, ¡buah! Utiliza una chaqueta negra que vas a estar impresionante. Es un outfit que no falla. Suscríbete al canal. Antes te explicaba uno blanco, ahora te voy a explicar con el calzado de color negro. Si tienes estas Air Jordan de color negro, póntelas con un pantalón kaki, ya sea chino o cargo, espectacular. A ser posible cargo, si es posible, pero si no, un chino está muy bien. Zapatos negros, pantalón cargo kaki. Tienes dos opciones para ponértela arriba. Una, con una camisa blanca, con tu sudadera puesta encima de la camisa, que sea básica, que no tenga ningún tipo de dibujo ni nada, que sea lisa. Y una beisbolera encima, amigo, impresionante. Y la siguiente combinación, con esto que te cuento, es una camiseta blanca con una chaqueta de cuero negra. Damn. Perfecto. Estos son looks súper correctos para ponértelos para ir a tomar unas cañas, para ir a una comida, si tienes alguna cita informal, no por la noche, para ir de cena o cualquier otro tipo de ocasión del día. Si te gusta irte bien vestido a dar un paseo o si te gusta para ir al trabajo, es idóneo siempre y cuando puedas combinarlo. ¿Y qué pasa si no eres tan de Nike y eres más de Adidas? No te preocupes, te voy a explicar los tres mejores modelos para vestir bien de Adidas. Y si quieres vestir bien, suscríbete a este canal. Uy, casi todos los zapatos. ¡Qué pelazo! Vale, que voy. ¿Qué cosa? Hace más de 30 años que... Perdona. Este modelo concreto siempre tiene bastante gama cromática, es decir, lo podemos encontrar en combinaciones de color... ¿Qué quiere? Don't cut me de esa manera.